Eh, y muy a todos GT3 estáis, soy Mr y está por aquí de vuelta por el canal. Y nada, gente, hoy os traigo un vídeo muy cortito, ¿vale? Va a ser muy corto porque eh, voy a explicar todo lo que entra en la actualización que llega mañana, día 8 de febrero, a Fortnite. En primer lugar, lo más. Llamativo de todo lo que habréis visto todo en la pantalla, llega la ballesta a Fortnite. Es una ballesta con miras, eh, por lo que parece en la foto. Y seguramente sea un arma que sea a larga distancia o a corta, pero tendrá mucha más caída. Yo creo que será más o menos como un francotirador, pero la bala tendrá más caída. Entonces, eh, si tiramos para arriba, a lo mejor hará una, una onda, ¿no? Y pues se pueden hacer muchas bajas muy guapas. Yo creo que la, con la ballesta, estará muy guapa, la verdad. Esta ballesta, como podemos ver aquí, ¿vale? Esta información... Eh, tendrá balas infinitas. Básicamente, no, no, no irán con ningún tipo de bala, ni con ligera, ni con pesada, ni con mediana, ni, ni nada. Ninguna bala, ¿vale? Irá con balas infinitas. Tendrá balas para, para disparar siempre. El arma, el arma la podréis encontrar por eh, los cofres, por el suelo y por los airdrops. Y también el arma estará en la calidad rara y épica. No sé muy bien cómo distinguen los de Fortnite las, las clases, la verdad. No sé, qué, no sé qué es para ellos rara y para ellos épica, porque para mí raro es azul y para mí épico es, le, es lila, ¿vale? Es morado. Y legendario es, es dorado, entonces no lo sé, sinceramente. Yo creo que será como la pistola, ¿no? Dorada y morada, así que nada. También junto a la ballesta llega la actualización de San Valentín. También traen un montón de skins, una de Cupido, otra de un oso, ¿vale? Y hay otra cosa rara ahí, un oso que no tengo ni idea de qué es. A lo mejor son granadas, puede ser, ¿no? Yo, yo creo, tiene pinta de ser una granada y cuando la tires, como que se ilumina el corazón del medio del oso, parpadee, ¿no? Y hasta que explote. No sé, la verdad, no tengo ni idea de qué es eso. Y para acabar, ya he dicho que el vídeo es muy cortito, para acabar tenemos eh, el ajuste cambiado del shooting test, del prueba de disparos 1. Han cambiado y ahora en vez de ser en squad es en solo, ¿vale? Se podrá probar en solo también porque si jugabas solo tenías que probarlo en solo versus squad y te reventaban la cara, ¿no? Por ahí. Luego también eh, han puesto, bueno, aquí pone que hay un error conocido que no progresan las victorias del no modo. No sé qué se refiere, sinceramente, a que lo van a poner para que cuenten o para que no cuenten. Yo no sé si cuentan o no cuentan, la verdad. Así que no lo sé, gente. La verdad, esta opción no, sé, no tengo ni idea de qué es. El daño de escopeta es, se ha incrementado hasta el 200%. Y antes estaba en el 150%. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha añadido un 50% de daño en la cabeza con la escopeta. O sea, por favor, Fortnite. No creéis que la escopeta ya está suficientemente chetada pero si... De una bala en la cabeza te mata ya directamente la corredera ¿Pero qué queréis hacer con esa arma? ¿Que mate como un francotirador desde la otra punta del mapa? Que yo no entiendo, la verdad, sinceramente No entiendo nada Escopeta, saul rifle eh, Está ahora 100% acu... Acurate es... Precisión, ¿vale? Yo creo Sí, creo que es precisión o algo así con Una palabra más o menos así Básicamente cuando tú dispares con esa arma... Todas las balas van a ir rectas. Antes disparabas con eso. Y aunque estuviese la mirilla ahí mirando al tío, no le, no le daban, iban para todo sitio. Pues ahora siempre irán para la mira, básicamente. Y nada, gente, poco más. Esto ha sido todo. Ha sido una aplicación súper pequeña, pero eh, bastante guapa, la verdad. Con San Valentín y tal. Y la ballesta está muy, muy guapa. Y nada, gente, esto ha sido todo. Espero que os sirva de mucha utilidad. Si queréis ver vosotros mismos las opciones de la actualización de Salvar el Mundo o de Battle Royale, os a dejar el link por la descripción para que lo miréis vosotros mismos. Y nada, ya sabéis que podéis seguir por las redes sociales, como tanto Twitter, como tanto Instagram. Y nada, gente, nos vemos mañana en un otro vídeo, ¿vale? Dejaros un likazos por aquí si os ha servido. Y nos vemos en el próximo directo barra vídeo mañana. Nos vemos. Adiós.